Kimochitas y kimochitos, bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta nueva que ha sacado O2O. La verdad es que están súper bonitas las sombras y pigmentan, chicas, a full. Voy a estar utilizando su primer para que las sombras pigmenten más y también así duren más. Bueno, también voy a estar utilizando sus brochas. Son 5 brochas que me mandaron, están un poco sucitas porque ya las usé. Están súper suavecitas y me gustaron un montón. Aquí ustedes van a ver cómo es que funcionan. Utilizando este marrón oscuro y con la brocha, la que es la más chiquita, que es como redondita y tiene sus pelitos así, pero en forma de redonditas. Así que eso voy a estar colocándolo de esa forma. Y qué les puedo decir, las sombras, la verdad es que me quedó así como que wow, pigmentan muy bien, la verdad. Que lo que voy a hacer, voy a poner un montón primero de sombra ahí y luego lo que voy a hacer es limpiar un poco mi brocha y empezar a difuminarlo hacia arriba para que así se vea bonito. Así como pueden darse cuenta, poco a poco, no aprieten mucho la brocha para que les salga un difuminado bonito. Ahí estoy colocando un poco más de sombra marrón para así poder igualar y que quede bien profundo esa parte y bien marcado. Ahora voy a estar utilizando este color salmón y lo voy a estar poniendo con la brocha que es para difuminar. Y ahí voy a estar dando unas pasaditas para que todo se vea bien difuminado. Ahora voy a estar tomando este color un poco más oscuro y lo voy a estar colocando en la parte del comienzo del ojo y hacia arriba. Y poco a poco después voy a difuminar, no se olviden limpiar su brocha un poco y empezar a difuminar la parte del, o sea, lo último de la sombra para que no quede marcada. Después voy a agarrar la brocha de difuminar y voy a dar unas pasaditas. Ahora voy a estar utilizando esta brocha de aquí para hacer el corte. Como pueden ver, lo voy a hacer primero en forma así como si fuese una curvita y después poco a poco lo voy a ir jalando hacia abajo. Ahora con una brocha un poco más grande voy a empezar a esparcirlo todo para los lados y después con otra brocha limpia y voy a estar difuminando a los lados para que no se vea muy marcado y así se vea más bonito. Ahora voy a estar utilizando esta sombra marrón oscura y voy a estar colocándolo en el lado del final de mis pestañas para arriba, difuminándolo muy bien para que así se vea un poco más marcado esa zona. Luego voy a estar tomando este color y voy a estar colocándolo en el párpado, pero al comienzo, ahí todo bien para que se vea bien profundo. Ahora voy a estar tomando esta sombra mate, blanca no es, como un cremita. Así que voy a estar colocándolo en la parte del medio para dar luz. Después de eso van a agarrarse de la misma paleta un color, pero más que sea satinado, brillante, ese blanco bien brillante, y lo voy a estar colocando con la misma brocha de encima para abajo para que así se vea como un brillo que cae pues en una forma bonita. Después de eso voy a estar delineando una pequeña línea, no tan fina pero tampoco tan gruesa, solamente hasta llegar al final de sus pestañas. Usaré las pestañas 59 de Kimo Lashes y aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link directo. Los envíos van a cualquier país y también les voy a estar dejando el link directo de la paleta para las que quieran comprar. Bueno, ahí voy a estar colocando las pestañas y luego voy a estar apretándolo con esta cosa, no sé cómo se llama. Ahora voy a estar utilizando el corrector de O2O y lo voy a estar poniendo en forma de triángulo invertido. Y lo voy a estar poniendo a los lados de la nariz y también encima de la nariz una rayita para que así el perfilado se nos haga mucho más fácil y más bonito. Estaré utilizando este producto de O2O para el contorno, la verdad es que queda súper bonito y el color es muy chévere. Aquí ya está difuminado el corrector, ahora voy a estar utilizando la brocha de ELF y voy a estar difuminando lo que es el contorno. Luego de eso no se olviden sellar su rostro con polvo translúcido. Ahora voy a estar utilizando este color y lo voy a estar colocando en la parte inferior de mi ojo al comienzo. Y luego voy a estar utilizando el marrón oscuro y lo voy a estar colocándolo al final de la parte inferior de mi ojo.
este brillo blanquito y lo voy a estar colocando ahí bien al comienzo, como pueden ver. Eso es opcional, si quieren lo hacen, yo lo hice, pues bueno, a mí me gusta. Y luego no se olviden pasar su máscara de pestañas, esta de aquí es la de pupa y es súper buena, la verdad, les recomiendo mucho. Y el rubor, ahí voy a estar poniendo ruborcito un poquito. Estar utilizando el labial de Utsuo, que es súper bueno, es el número 03. Es como una sensación que no te reseca los labios, queda muy bonito. Deberían probarlo, kimochitas y kimochitos. Bueno, espero les haya gustado este maquillaje. A mí la verdad es que sí me encanta la combinación. Espero si lo hagan y lo recreen. Y no se olviden etiquetarme en Instagram. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales. Y chicas nuevas, no se olviden suscribirse al canal para más maquillajes. Les mando muchos besos y gracias por ver este video hasta este punto. ¡Chaito!